Hola, hola. Pues ya estamos aquí de nuevo. Y hoy, ¿qué vamos a hacer? Pues un precioso farolillo para sobremesa. Si tenéis una terracita o tenéis una cena romántica o un campo y lo queréis poner por la noche, es un farolillo que se queda precioso y da mucho ambiente y es muy facilito de hacer. ¿Vale? ¿Qué vamos a necesitar? Pues un cartón de leche cuadrado. ¿Vale? Yo utilizo esta leche y voy a utilizar este cartón. Rollo de cocina. ¿Vale? Rollo de cocina. También se puede hacer con servilleta. Pero yo me gusta más el rollo de cocina porque se queda más consistente. Utilizaremos rollo de cocina, cola blanca de madera mezclada con agua. Unas tijeras, por supuesto. Y voy a utilizar esta cuerda de yute y cenefas de estas, que esto lo podéis comprar de cualquier bazar chino. Hay infinidades de modelos y de colores. Y yo esto, como lo tenía ahí, pues lo voy a aprovechar. Porque tengo mucho material que no uso y entonces voy a echar mano de lo que tengo yo allí. ¿Qué más? Pues cola vinílica, un pincel, una regla, un bolígrafo, un trocito de goma eva, un CD reciclado. Y hoy se me ha ocurrido comprarme esta brocha más grande para hacer el encolado del papel de rollo de cocina. ¿Ok? Ah, se me olvidaba. Y una servilleta de decoupage de mariposas. Luego veréis por qué he elegido las mariposas. Pero bueno, la podéis hacer con cualquier motivo que os guste a vosotros y con lo que sea. Pues bueno. Ah, y también unas florecitas de tela. Yo he elegido estas florecitas. ¿Ok? Porque voy a hacerlo por dos caras. Para que si la giráis o hay gente en el otro lado, pues se vea bonito. Entonces he elegido estos dos ramilletes que tenía también entre mis materiales. Y vamos manos a la obra. Entonces, lo primero que vamos a hacer es cuadrar el cartón de leche. ¿Por qué? Porque veis que tiene aquí una pequeña pendiente. Pues esto hay que quitarlo. Entonces vamos a igualarlo a la parte esta de aquí. Aquí hacemos un agujerito para meter la tijera y vamos a recortar. Y a igualar más o menos a la misma altura el cartón de leche. Bueno, ya lo tenemos más o menos. Y ahora vamos a hacer la parte de abajo, porque tiene que quedar hueco por ambos lados. Entonces vamos a meter la tijera por este lado. Os tengo que decir, chicos, os tengo que dar las gracias, muchísimas gracias a toda la gente que está viendo. Mirad, estos son los restos de leche que quedaba y mira que lo he dejado secar. Pero bueno, no pasa nada porque se limpia un poquito y ya está. Os tengo que dar las gracias, decía, por las visualizaciones que me habéis dado al vídeo que hice de un portavelas con el CD de reciclado con Frida Kahlo. Bueno, esta mañana me he despertado
Y ni en mis mejores sueños esperaba tener 1.700 visualizaciones. Muchísimas gracias, porque me da a mí que me veis de algún país latino o algún país que no es España. Y me encantaría, si es así, que me dejarais un comentario desde dónde me veis. Me encantaría. Porque tener en cuenta que yo, que soy un canal muy pequeñito, que ha empezado ahora. Y me hace mucha ilusión leeros y saber que me ven de fuera de España. Bueno, ya hemos limpiado lo poquito de leche que quedaba aquí dentro. Y vamos a empezar con nuestro trabajo. Bueno, lo primero es, ¿veis? Cortar el cartón recto. Si es recto del todo, pues le cortáis el borde y ya está. También podéis hacer, en vez de un farolillo que vamos a hacer hoy, una lámpara. Entonces, ¿qué tendríais que haber hecho para una lámpara? Pues haber dejado la parte esta de... ¿Dónde la tengo? Ajá, aquí. La parte esta del cartón y haber hecho una especie de triángulo. ¿Sabéis lo que os digo? Un triángulo así y así. Y haber dejado aquí un agujero en el centro para colgar la lámpara. Pero bueno, hoy vamos a hacer el farolillo. Entonces vamos a dejar aquí apartado esto y vamos a hacer a poner agua. Yo he puesto agua en este recipiente que es de estos de comida de los chinos y eso. Y le vamos a echar al agua cola blanca. Vale, deciros que esta técnica de la cola con el papel, que también se puede hacer con servilleta, incluso con papel higiénico, se llama papel maché. Y se utiliza para, bueno, yo he hecho máscaras, he hecho muchas cositas con esta técnica, ¿vale? Entonces ponemos la cola en el agua. Y mirad, yo para acabar antes he comprado una brocha de estas suaves más grande. Y lo voy a mover. Me diréis, ¿la consistencia cómo? Pues la consistencia que no esté líquido total, que empiece como a espesar. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, está muy líquida y le voy a añadir cola. Porque si no, luego la servilleta la vamos a mojar y no va a hacer lo que queremos que haga. Vale, vamos a ver si ya está bien. Vamos a ver. Es que la verdad que le he echado muchísima agua. Vamos a echarle más cola. Luego esto, como vamos a hacer cuatro capas, lo tapáis para que no se seque. Y lo podéis guardar incluso para otro día, para hacer otro farolillo, otro trabajo. Vale. Ya lo tenemos. Vamos a empezar con nuestro trabajo. Vamos a coger un trozo de papel de rollo de cocina y lo vamos a adaptar a la caja. ¿Veis? Más o menos. Entonces lo voy a marcar así un poquito con el dedo y veis, le sobra pues un trocito pequeño. Más vale que os quedéis un poco de sobra que cortos, ¿vale? Porque luego se puede cortar cuando seque, se puede cortar perfectamente con la tijera lo que sobra, pero si falta, no os va a quedar el farolillo bien. Entonces, siempre cortar un par de milímetros menos. Pues ya lo tenemos, ¿veis? Como sobra aquí un milímetro, pues no pasa absolutamente nada. Y vamos con cuidadito a coger nuestra brocha y vamos a pegarlo al cartón de leche.
Siempre queda alguna arruguita, pero no pasa nada porque luego se queda mono. Se queda bien. Entonces, lo que sí que hay que estirar un poquito para que no se queden arrugas muy grandes. Pero que si se queda una arruguita pequeña, no pasa absolutamente nada. Bueno, con esta brocha va divino, porque con un pincel, pues te puedes estar aquí hasta el año 3000. Me acuerdo yo cuando decía hasta el año 2000, madre mía. Y ya estamos en el 2023. Vale, le vamos a dar la vuelta y vamos a hacer el segundo lado. Hay que embadurnar bien la brocha, ¿vale? Para que empape bien el papel. Ahí. Bueno, con esta brocha tan grande se va súper rápido. Bueno, ya tenemos el segundo lado. Bueno, deciros que aquí hace un calor. Puf, hace un calor enorme. Y lo peor es la plaga de mosquitos que tenemos. Vale, vamos a por el tercer lado. Los mosquitos, pues, ya han estudiado. Y ahora, pues, se han convertido en tigres. Y la verdad que nos machacan enteros. Y ya se han inmunizado contra los líquidos estos que venden para contra los mosquitos, la citronela y todo eso. Os digo yo que el otro día fui a mi huerto y me puse producto y me picaron como 50. Me dejaron, vamos, como un colador. Así es que no sé, chicos, con los mosquitos este año no sé lo que vamos a hacer. Bueno, ya hemos terminado el tercer lado. Y vamos a por el cuarto. Vale, el cuarto. Calculáis más o menos, ¿eh? Calculáis lo que sobra. Aunque más vale que sobre siempre que falte. Y cortáis un poquito más de lo que es el lado. ¿Veis? Como sobra aquí un poquito. Que no pasa absolutamente nada. Y vamos a hacer nuestro último lado del cartón de leche. También os quiero decir que esto, si queréis hacer una lámpara o si queréis hacer un farolillo más grande, podéis coger una caja de cartón cuadrada, claro, porque, bueno, si la queréis redonda, pues también. Lo que pasa que la tenéis que forrar con papel de de plástico transparente que usamos para conservar los alimentos. Papel glad o film transparente. Tenéis que cubrir donde vais. El cartón de leche no, ¿por qué? Porque es como plástico y se resbala. Pero si queréis hacerlo en un envase más grande o en una caja de cartón redonda, cuadrada, pues sí que tenéis que forrarlo con papel de plástico para que luego no haya problema al quitar el papel maché. Pues ya tenemos las cuatro lados bien embadurnados. Y lo vamos a poner a secar. Vamos a aprovechar que tenemos un sol súper bueno hoy. Y lo vamos a poner, ¿veis? Ya he forrado el cartón de leche por los cuatro lados. Y vamos a aprovechar, lo voy a poner al sol. Y mientras que se nos seca, vamos a recortar unas mariposas. Y lo voy a hacer. He cogido estas mariposas de color rosa porque como le voy a poner el adorno en estos tonos, que lleva aquí un rosa fucsia,
y un rosa claro y un verdecito. Entonces voy a recortar. Dos mariposas que más me gusten. Pues por ejemplo, mirar esta que lleva lila y rosas, esta que me gusta. Y vamos a recortar. Y esta grande también que es rosa y vamos a recortar estas dos mariposas para ponerlas en los dos lados que se queda de nuestro farolillo sin nada. Entonces no vamos a dejarlo sin nada. He pensado que para las flores y lo que vamos a hacer, pues las mariposas le van genial. Y nada, vamos a recortar cuatro mariposas. Dos más grandes. Y dos más pequeñas. Bueno, ya tenemos una grande. Y vamos a hacer como esta hasta cuatro. Y vamos a ver si ha secado nuestro farolillo. Y ahora venimos. Bueno, pues ya estamos aquí con la primera capa de nuestro cartón de leche seca. Y antes se me había olvidado, súper importante porque la vamos a utilizar, es una pistola de silicona caliente, que por cierto la voy a enchufar ya para que se vaya calentando y la voy a reservar aquí. Voy a coger otro trozo de rollo de cocina. Ya la había recortado yo a la medida de nuestro cartón de leche. Y vamos a pegar nuestra segunda capa. Vale, así vamos a ir pegando cuatro capas. Cuando sea rollo de cocina, si utilizáis servilletas de papel, pues os recomiendo que le hagáis cinco capas, porque son mucho más finas. O hacerlas doble, hacer cuatro capas, pero de servilletas dobles. Vale, pues vamos a pegar otra vez los cuatro lados. Con nuestro servilleta de papel. Os tengo que decir que esta semana si puedo, y si no, pues ya la que viene, os voy a poner cómo hacer una especie de masa de porcelana falsa con harina de arroz. Os lo voy a poner para que la hagáis porque la próxima cosa de la que voy a hacer el tutorial es un tarro precioso o para el azúcar o un azucarero o para los bombones o los caramelos o una bombonera. Pero es precioso. Y lo podemos hacer con la masa de porcelana falsa. O si tenéis masa de porcelana, pues también la podéis utilizar. Pero bueno, es más económico hacerla con el papel de arroz. Ahí, con la harina de arroz. Madre mía, cómo tengo la cabeza. Pues nada, chicos, ahora mismo estamos de vacaciones, quien las tenga. Y nada, espero que la mayoría de vosotros tengáis vacaciones y que podáis disfrutarlas. Bueno, vais viendo, le doy una capa generosa de agua con cola.
Aquí veis que sobra un poquito, pero no pasa absolutamente nada, porque luego lo vamos a recortar cuando esté seco. Y vamos a por nuestra última pared. Y vamos a volver a hacer lo de la otra vez, ¿vale? Vamos a cortar, como se transparenta, pues yo más o menos lo veo por aquí. Y lo cortamos un poquito más, porque así de paso reforzamos las esquinas de nuestro farolillo. Os tengo que decir, este farolillo lo voy a hacer con una tira de LED, de esas que llevan la pilita, que la enciendes y la tienes ahí. Pero lo probé con una vela, de esas de té. Y la verdad que no se quemó ni nada, ni se ahumó, ni se manchó, ni nada. Se acabó la vela, me duró, por cierto, 2 horas. Y también se quedaba súper bonito. O sea, que lo podéis poner, si no queréis una tira de LED, que yo lo voy a hacer con una tira de LED, pues lo podéis hacer con una vela, lo podéis poner una velita, siempre dejándola en el centro, claro. Si la ponéis en una orilla, pues puede ser que se queme el farolillo. ¿Veis? Aquí refuerzo con lo poquito que he dejado, refuerzo el lateral. Y ya tenemos nuestra segunda capa. Vale. Y mientras que se seca, pues vamos a hacer una base para nuestro farolillo, porque se quedará más bonito con una base. Entonces vamos a coger la goma Eva y nuestro CD. Vale, vamos a hacerlo por este lado y lo vamos a marcar por donde va a ir pegado y marcamos el CD y lo recortamos así mientras se nos seca nuestra segunda capa. Y ya sabéis que se repite hasta 4 veces, a no ser que lo hagáis con servilletas, que serían pues 5 veces. Esto que se me ocurrió, digo, ¿por qué no ponerle una base para que no se manche tampoco en la mesa? Porque vamos a conservar el CD por la parte de abajo sin ponerle nada, porque así pues se podría hasta limpiar bien. Entonces, vamos a conservar esta parte por la parte de abajo, para si se mancha o algo se puede limpiar. Y la goma Eva la vamos a pegar al CD y vamos a ir adelantando y lo vamos a pegar con la silicona caliente que ya la tenemos. Entonces le voy a pegar aquí 4 pegotitos y a pegarle la silicona. Y ya tenemos. Recortamos si ha sobrado por aquí un poquito. Si no se recorta, no pasa nada, pero es que yo soy un poquito perfeccionista. Bueno, y ya lo tenemos. Ya tenemos nuestra base. ¿Que no tenéis goma Eva? Pues con cartón, cartulina, incluso con tela. Tela gordita también podéis hacer esto, ¿vale? Pero yo, como tengo goma Eva también ahí entre mis materiales, pues he aprovechado y he hecho un color que le va con la decoración que le voy a hacer al farolillo. Vale, pues vamos a reservar nuestra base y voy a ver cómo está el farolillo de seco y ahora vuelvo. Bueno, ya tenemos nuestro cartón de leche con 4 capas seco. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues a sacarle el cartón de leche. Entonces voy con cuidadito a ir cortando
sin cortar la capa de la servilleta, claro. Vamos a ir despegando con mucho cuidado el cartón de leche del papel. Vale, de este lado ya lo tenemos. Vamos por el otro lado. Y vais, veis, vais arrugando un poquito el cartón para que luego salga más fácil. Ahora vamos por este lado. Mirad, veis lo que os he dicho antes del papel que sobra, no pasa nada porque ahora se recorta y se queda al ras. Y vamos a despegarlo por este lado. Bueno, como esto es muy entretenido, lo voy a ir despegando y ahora volvemos, ¿ok? Bueno, chicos, ya lo he soltado, metiendo la mano como habéis visto, con cuidado, por los dos lados. Ahora lo chafo un poquito y con cuidado tiro. ¿Vale? Y sale nuestro cartón que ya lo podemos poner en el reciclado para el plástico. Ok. Pues aquí tenemos nuestra pantalla. Mirad ahora, pues si veis que se ha quedado algún trocito porque ha sobresalido un pelín, pues nada, lo recortáis y la dejáis súper recortadita y bien. Ya la tenemos. Vale. ¿Qué le vamos a hacer a nuestra pantallita? A nuestro farolillo. Pues le vamos a hacer dos ventanas, una a cada lado, y en el otro lado le vamos a poner las mariposas que hemos recortado, ¿ok? Que aquí las tenemos ya recortaditas, las mariposas. Entonces, ¿cómo hacemos las ventanas? Pues mirad, yo he buscado en Google, he buscado ventanas antiguas. Y de la misma pantalla del ordenador, agrandándolo al tamaño que me venía aquí bien, pues con un folio lo he puesto en la pantalla del ordenador y he calcado la ventana. ¿Veis? A la medida que yo quería ponerla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues a dibujarla en nuestro farolito. Vamos a dejar un espacio aquí para nuestra puntillita, para adornar. Más o menos, y nos vamos a poner nuestra ventanita, pues aquí. Y la vamos a dibujar. Más o menos centradita. Vale, ahí está bien. La voy a dibujar, da igual con bolígrafo, porque luego vamos a taparla con la silicona caliente. Vamos a taparla y no se va a ver la raya del boli. Voy a marcar dónde están las rayas de nuestro ventanal. Ok, ahí y aquí. Y ahora con la regla, pues vamos a hacer. A marcar el dibujo para luego ponerlo con nuestro. La cinta de yute. Vale. Ahora aquí, aquí. Y aquí. Ok. No sé si lo veis porque lo he trazado flojito. He puesto la plantilla que he hecho de... La podéis imprimir, pero... Yo no me quedaba tinta en la impresora, entonces me ha tocado hacer coger la plantilla directamente de la pantalla del ordenador. La ponéis, la dibujáis, ponéis los puntitos, la trazáis con la regla y ya lo tenemos.
¿Ahí ahora qué hacemos? Pues cogemos la silicona caliente y cogemos la cinta de yute, que os he enseñado antes. Esto venden en los bazares chinos, venden en bobinitas muy pequeñitas que valen 50 céntimos, creo. Yo lo tengo grande porque a veces la gasto. Entonces vosotros si no queréis comprar esta grande, compráis una bobina y os sobra. Y si queréis de colores, pues también. Y vamos a pegar nuestra ventana. Vale, empezamos por la base, hacemos una rayita y pegamos rápido para que no se seque la silicona. Os digo también que muchas veces me quemo el dedo. Pero bueno, si me veis soplar el dedo es porque me lo estoy quemando. Vale, y vamos a seguir, vamos a hacer primero el contorno. Ahí. No vamos a poner el contorno entero porque la silicona seca súper rápido. Entonces hay que ir por tramos. Y pegarlo rápidamente. Bueno. Ya tenemos el contorno de nuestra ventana antigua. Si se os queda algún trozo que se seca la silicona rápido, pues lo volvéis a poner. Bueno, ahora vamos a hacer el cruce, este grande que hay aquí. Procurar que se quede recta, que para eso tenéis la línea trazada con boli. Bueno, ya tenemos la raya central y ahora vamos a ir a hacer la raya horizontal. Ya nos falta las dos diagonales. Uy, he hecho las dos muy mal, porque ahora sí me va a secar, creo. Bueno, ahora le pondré un poquito más. Y ya tenemos nuestra ventanita hecha. Mirad, qué mona. Vale, pues ahora, como ya sabemos hacer la ventanita, la voy a hacer por esta parte, por el lado contrario, está aquí, pues la voy a hacer también aquí. Y ahora volvemos. Pues ya está, chicos. Las dos ventanitas por ambos lados. Ahora vamos a pegarle esta cinta en la base, que puede ser esta, puede ser cualquiera que tengáis en casa o que compréis, la que os guste. Pues vamos a empezar a pegar la cinta. Y vamos a dejar un poquito al final para cortarlo a la medida y que no se nos quede ningún hueco ni nada ahí. Pues ya lo tenemos. Y ahora vamos a pegarle
la otra cinta, uy, cómo se pega esto, en la parte de arriba, mirad, esta cinta venía doble, pero como yo no quiero tan grande, esta cinta venía así, pues la he cortado en dos y así pues tengo para más veces, más lamparitas. Entonces voy a medir y a cortar más o menos, un poquito más siempre. Y vamos a pegar la parte de arriba. Y se me acaba la silicona. Pero aquí tengo otra. A ver si coge, porque a la primera le cuesta coger. Y vamos a pegar nuestra cintita de arpillera. Podéis poner, ya os he dicho, la que más os guste. Si no os gusta esta, pues la que... Uy, me he quemado. La que os llene más, pues nada. Y luego las florecitas, pues si queréis poner florecitas del tono que elijáis la cinta, ponéis las florecitas. Bueno, voy a cortar lo que sobra. Aquí. Ahí. Y le voy a poner aquí en el remate una gotita de silicona para que se quede más curioso. Bueno, ya se va viendo, ¿no? Ya se va viendo más bonito nuestro farolillo. Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues le vamos a pegar las florecitas que os he enseñado antes. Mirad, esta se la vamos a poner aquí en la ventana. Entonces le voy a poner la silicona aquí a las flores y rápidamente la voy a acoplar aquí. También me he traído un par de lacitos de color rosa por si se los ponía. Uy, se pega esto a los dedos. Pero no sé yo. ¿Cómo lo veis? No, no. No me gusta. Así se queda más fino para mí. Mirad. Mirad qué cosa más bonita. Pues nada, ahora vamos a ponerle a nuestra otra ventana el otro ramo de flores. Que no sé por qué lo veo un poquito grande. Pues le voy a quitar una, porque lo veo un poquito excesivo. Vamos a ponerle la silicona aquí y rápidamente lo coloco ahí. Bueno, pues ya tenemos nuestras dos ventanas con sus florecitas. Y ahora lo que os he dicho al principio, que como se quedaban estas dos paredes, es que cuatro ventanas sería ya excesivo. Como estas paredes se quedan ahí un poquito sositas, les vamos a poner las mariposas. ¿Con qué? Pues como es decoupage, con nuestra cola vinílica, nuestro pincel suave y vamos a ponerle... Madre mía, la silicona te... Deja llena de pegotes. Vamos a ponerle, a quitar la capita, a dejar solamente la primera capa. Y ya sabéis, ponemos la mano dentro y con mucho cuidadito de no romper nuestra mariposa, pues la vamos a pegar. Uy, se enganchan los pelos de la silicona, ¿eh? Esto pues hacerlo más tranquilita porque yo lo hago para que no se haga muy largo el vídeo y lo hago así un poquito de prisa, pero vosotros tomaros todo el tiempo que queráis. Vale, y aquí
Hay otra pequeñita, se la vamos a poner bajo. Aquí. Vamos a sellarla ahí. Bueno, ya tenemos nuestras maripositas aquí en este lado. Y ahora vamos a por el otro. Vamos a sacarle la capita. Bueno, esta está más, un poquito más pegada. Ya está. Y le ponemos esta otra. Que se me había escondido la puntita del ala. Ahora. Pues chicos, ya tenemos un precioso farolillo. Lo podéis hacer con el dibujo que queráis, con las flores que queráis. Yo aquí le iba a poner un gato, pero los dibujos que tenía eran enormes, entonces no. Bueno, se me olvidó las luces de LED. Ahora vuelvo. Pues mirad, esto es una tira de luces de LED que la he desenrollado con su pilita aquí, que la compré también en un bazar chino. Entonces, ya os he dicho antes que la podéis poner o con una tira de LED, que ahora como es de día no se va a ver. Entonces lo meteríamos aquí, la tira de LED. Y si fuera de noche, pues se vería súper bonito. Que luego os voy a poner una foto cómo se ve por la noche. Y nos falta pues nuestra base que le dice al color del dibujo y de la cuerda y todo. Si le ponéis una vela, no ponerla aquí encima de la goma eva. Entonces os recomiendo que le pongáis una maderita de las que hicimos en el CD de Frida, una maderita, un cartoncito o algo en el centro y la vela. Si esto es la vela, pues en el centro, porque no le pasa nada al farolito. Ahora, si la ponéis en el lado, pues puede ser que se queme el lado del farolito, tener en cuenta que es papel. Entonces, lo que queráis, si la ponéis, llevar cuidado, la ponéis y le ponéis la base. Y ya tenemos aquí nuestro farolillo. Vale, al principio del vídeo os pondré la foto de cómo se ve por la noche, que se ve súper bonito. Y nada más, espero que os haya gustado. Y ya sabéis, por favor, el canal es muy pequeñito y necesito hacerlo grande o un poquito más grande. Y entonces darme un like y comentarme si sois de otro país, que me hace muchísima ilusión si me veis de otro país. Que me pongáis, pues mira, yo he visto el vídeo desde, no sé, Puerto Rico. El otro día tenía un comentario de Puerto Rico y me hizo muchísima ilusión. Así es que nada, un beso muy grande, que paséis una feliz semana y hasta el próximo, que ya sabéis que voy a poner la masa de porcelana falsa con harina de arroz. Adiós.